Bien, señores, seguimos aquí esperando, mirando el barco encallado, el barco pesquero. No podemos observar las olas. Dios santo. Sé que es un cabezo ahí bien grande. Como podemos observar, vamos a ver, al parecer lo van como a alar. Vamos a ver qué maniobra irán a hacer estas personas. Bueno, le están dando duro las olas. Bueno, al parecer van a como a largo con las yolas. Eso es lo que parece, vamos a ver. Parece que se volteó una yola. Bueno, hay una persona en el agua, una yola como volteada, mírala ahí. Dios mío. Vamos a ver qué pasa. Sí, ahí vamos a ver una yola volteada. Se tiró uno al agua. Bien, tomando desde otro ángulo el barco que está encallado desde la madrugada de este miércoles, pues estamos en playa de Mino, que ustedes vean. Aquí es playa de Mino. Y en el ángulo anterior estábamos en la playa de Rompeolas. Todavía sigue la lucha para sacar este barco encallado, un barco pesquero. Aquí en el municipio de Río San Juan, frente a las costas de Río San Juan. Vemos la ola como continúa andando. Este es otro ángulo.
vez en Playa de Mino continúa el mar revolteado. Y vamos a ver el barco que se remocó, que sacó el barco que estaba encallado. Ya está. Ahí vemos este de aquí delante que fue que sacó este que estaba encallado en el día de ayer. Así que ya todo resuelto. Se desembarcó lo que trajo. Y ya. Pasó la odisea. Pasó un día completo encallado este majestuoso barco de pesca, que trabaja con muchas personas del municipio de Río San Juan. Y ahí está.